una parte estamos muy implicados en cómo organizar los datos y cómo extraer información acerca de los datos. La medicina y la genómica producen grandes cantidades de datos, datos genómicos o datos médicos, los medical records, los informes médicos de los pacientes, de cáncer en este caso. Entonces, parte de lo que hacemos es cómo extraer y organizar esa información. A un nivel más de análisis, estamos muy interesados en el problema de las comorbilidades. Cáncer de mama es una enfermedad en concreto con varios subtipos y cada uno de estos subtipos a su vez se relaciona tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista genómico con otras enfermedades. Finalmente, también estamos interesados en cómo podemos utilizar las técnicas computacionales, la gran capacidad de computación que tiene el Barcelona Supercomputing Center, las nuevas técnicas de modelado, de inteligencia artificial, para desarrollar modelos de tumores, en este caso tumores de mama, en los que podamos utilizar información en el ordenador acerca de las características individuales de los tumores para intentar predecir cómo se va a desarrollar el tumor y también cómo podemos intervenir con fármacos. Nueva manera muy diferente de encontrar, dijéramos, tumores, y en nuestro caso se basa en ultrasonidos, que son completamente seguros, y en soluciones basadas en supercomputación para obtener imágenes de muy muy alta resolución que puedan ser aplicadas a mujeres de cualquier edad, sean o no propensas a este tipo de enfermedades, y sin miedo a repetir la prueba en caso de que fuera necesario. Entonces, dentro de esta tecnología que estamos desarrollando en BSC, hay algunos aspectos que son muy muy innovadores, como es por ejemplo el hecho de poder tener imágenes no tan solo del tejido mamario y de sus propiedades físicas, sino de la incertidumbre que tenemos en esas propiedades. Y esto es algo muy innovador y que estamos intentando desarrollar dentro del proyecto Custom. Estamos planificando ya el primer estudio con pacientes en el Hospital de la Vall d'Hebron. Esto se llevará a cabo probablemente durante el año que viene, con una máquina especial instalada en ese centro, y comparando los resultados de nuestra tecnología con aquellos que se obtienen con imágenes convencionales, tanto de resonancia magnética como de mamografía.